No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, te quiero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí junto a ustedes nuevamente compartiendo toda la información del Matador para hablar de la derrota sufrida por el equipo de Pedro Troglio el último fin de semana frente a Unión en Santa Fe y también comentarles que debido al mal tiempo que viene reinando en la provincia de Buenos Aires no se disputaron las fechas de divisiones inferiores del Matador de Victoria. Así comenzamos. Esto es Tigre Minuto Cero. En un partido realmente discreto durante los 90 minutos, Tigre no pudo alcanzar la igualdad frente a Unión de Santa Fe, que se encontró con el gol a su favor a través de Malcorra a los 8 minutos del primer tiempo, que le permitió de esta manera sumar 3 puntos al equipo santafesino. Realmente, Tigre no pudo repetir las actuaciones que tuvo frente a Racing, tampoco frente a Boca en Victoria la semana pasada. De esta manera, realmente, bueno, con muy pocas situaciones de gol creadas durante los 90 minutos, muy poco dejó en cuanto a lo futbolístico el equipo de Pedro Troglio. Realmente muchas cosas tendrá que repasar el técnico y también mejorar con respecto a lo que se viene, que será el partido del día lunes venidero, cuando reciba en Victoria al equipo de Sarmiento de Junín. Pero nosotros estuvimos ayer en la Quinta Corigliano y ahora vamos a escuchar las palabras de los protagonistas del partido. Recta final de campeonato, ya 5 partidos, ¿cómo vienen encarando el momento? No, bien, bien, tratando de salir. Habíamos hecho con el cuerpo técnico, ¿no?, 2 partidos muy buenos con Racing y con Boca. Bueno, el otro día no se jugó del todo bien, pero también no merecíamos perder, ¿no? Jimmy, ¿qué queda para analizar de este partido, ¿no? Más allá de que fue una derrota por un tanto, pero me imagino que algo hay para analizar. Sí, no jugamos del todo bien. Tampoco ellos nos patearon mucho, me parece que tuvieron 2 o 3 llegadas nada más. Nosotros tuvimos prácticamente la pelota nosotros, pero no tuvimos profundidad y nos costó el partido. Pero bueno, hay que mejorar, ahora viene un partido muy difícil con Sarmiento y bueno, ojalá que se pueda ganar el local, que va a ser muy importante para llegar a la meta que queremos, llegar a 19-20 puntos, ¿no? ¿Esperaban que Unión de local se cierra así? No, la verdad, nos mató que lo hicieron el gol, me parece, a los 5 o 6 minutos. Después prácticamente se metieron todo en el campo de ellos. Como te dije recién, no le pudimos entrar, buscamos de toda la manera, no tuvimos concreto ahí en el último pase. Pero bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando. Sabemos que va a ser un partido como que de Unión, porque sabemos que Sarmiento juega de esa misma manera, te juega de contra, y bueno, tenemos que tratar de hacer las cosas bien para lograr un triunfo en casa, que sería importante, ¿no? Si bien hay 3 volantes, Tigre tiene más la tenencia que el otro equipo. Sí, jugamos con 3 puntas, pero pasan los laterales. El otro día prácticamente, como te dije, se metieron muy atrás, era imposible entrarle, tuvimos 2 o 3 que ahí para hacerlo, pero no pudimos. Pero bueno, hay que mejorar esas cosas y seguir trabajando, ¿no? Jimmy, ¿tiene algún condimento especial jugar frente a Caruso Lombardi? No, he conocido la casa, logró cosas importantes en el club. Todos sabemos lo que es Caruso, pero bueno, ahí adentro de la cancha tenemos que jugar 11 contra 11, tratar de ganarle como sea, porque nosotros somos locales, sabemos los equipos de Caruso cómo se para, que va a ser difícil, pero bueno, nosotros si hacemos bien las cosas le podemos ganar, ¿no? ¿Va a haber llamada de teléfono por la semana? No me va a llamar, pero seguro va a querer que lo vaya a saludar, pero no lo voy a saludar porque siempre te mufa. Pero bueno, tranquilo, ya te dije, trataremos de adentro de la cancha hacerle lo mejor y bueno, después del partido saludarlo. Sin lugar a dudas, arrancamos perdiendo a los 2 minutos, creo, 5. Y Tigre está acostumbrado en estos 2 partidos, estos últimos 2 partidos, a aguantar el resultado y atacar. Ahora con este resultado en contra en tan poco tiempo, se nos hizo medio cuesta arriba jugar y mantener posición del balón y poder lograr un gol. Así que nada, creo que jugamos bien, tuvimos la pelota y no se pudo lograr el objetivo. Pensando en el lunes, aunque falta, me imagino que ya debe estar planteando alguna idea Troglio. ¿Qué nos puedes adelantar? No, hoy fue muy tranquilo. Hicimos pasada, hicimos gimnasio, que ya mañana seguramente nos va a mostrar videos de Sarmiento, a ver cómo se paran y a ver cómo resolvemos este partido. ¿Cómo crees que se puede llegar a dar el partido con Sarmiento?
duro, es un equipo parecido al de Unión, que se va a meter atrás, más de visitantes. Tigre tiene que hacer lo que hace de local, salir a ganar del minuto cero y plantear su juego en el rival, en el campo de ellos. Tigre lleva 12 partidos sin ganar como visitante, 4 empates y 8 caídas. El último triunfo en esa condición fue el 27 de mayo de 2015, cuando vencía con gol de Sebastián Rincón a Sarmiento en Junín, que será el próximo rival del Matador. Recordá que puedes seguir toda la información del Matador en nuestro programa de radio los días miércoles de 20 a 21 horas por Estación Tigre 93.5. También tenés toda la información a través de nuestra página web en www.tigreminutocero.com.ar. La información instantánea en nuestra cuenta de Twitter en @tigreminutocero. Hacemos la pausa y venimos con mucho más información. Este verano, no le hagas lugar al dengue, chikungunya y zika. Dedica media hora por semana a limpiar tu patio. Saca los cacharros y recipientes que puedan acumular agua. Mantené boca abajo o tapado los tanques en donde acumulás el agua. Si al lugar donde te vas de vacaciones hay dengue, chikungunya o zika, usa siempre repelente o ropa que te cubra todo el cuerpo. En caso de fiebre, consulta a un médico. Ante cualquier duda, comunícate con Medicina Preventiva. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Te esperamos todos los miércoles a las 20 horas en el programa de radio de Tigre Minuto Cero. Escuchanos a través de Estación Tigre FM 93.5 o ingresando a su página web en www.estaciontigrefm.com.ar y también puedes bajarte la aplicación a tu celular. Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. Lever Bienes Raíces, alentando al Matador. 113 años junto al Club Atlético Tigre. www.leverprop.com.ar. Como dijimos al principio del programa, no hubo fecha de divisiones juveniles, el fin de semana tampoco de infantiles debido al mal tiempo. Ambas fechas serán reprogramadas. Pero nosotros estuvimos el día lunes por la mañana en el Patronato de la Infancia, dialogando con las futuras promesas del Matador de Victoria. Hola, soy Ariel Sosa, arquero de la octava división. ¿Hace cuánto que estás en Tigre? 4 años. Sí, 4 años que estoy. Bueno, ¿cómo es la preparación? ¿Cómo se lleva el grupo trabajando aquí en la quinta? No, la verdad, muy bien, no tengo queja de nada, sí. Entrenamos muy bien todos los días. Sí. Si tuvieras que hablar de un referente en tu puesto. Un referente en mi puesto, Nicolás Pinto. ¿Y arqueros de primera división? No, ni idea, eso. Hizo Saja, el arquero de Racing. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que tenés para este año? Este año, tratar de terminar lo más alto posible con el grupo y clasificar a la A, jugar a zona de campeonato. Bueno, una semana difícil en cuanto a que no hay partido, se hace complicado, ¿no? Claro, sí, se hace más complicado. Igual tenemos más tiempo para trabajar. Trabajamos más para llegar al partido. Bueno, esperemos que el fin de semana se pueda jugar. Esperemos que sí, sí. Ya muchas semanas sin jugar ya. Ya queremos jugar. Soy Agustín Torra, arquero de la novena edición de Club Tigre. Entrenando en este día realmente complicado, un día nublado. Sí, entrenando igual yo ahora estoy lesionado. Pero ya mañana, gracias a Dios, ya arrancamos a entrenar. Ya hace rato estoy parado, pero bueno, vamos a arrancar con todo mañana. Ahora bien, en cierta forma te favoreció el hecho que no jueguen las divisiones por el tema del mal tiempo. Sí, me favoreció porque si no jugaba, no tenía posibilidad de jugar y iba a perder el partido. Ahora bien, ¿cómo te ves vos para esta temporada? Y bien, ahora estoy bajando de peso, estoy haciendo dieta porque estoy bastante excedido. Y estoy entrenando bien, como siempre, dejando todo en el entrenamiento. ¿Y el profe cómo los tiene? No, el profe sí, bien, es muy exigente, pero hay que aguantarlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay compañerismo? Sí, mucho, demasiado. Bueno, ¿qué esperas para todo lo que viene? Y nada, dejar todo y vamos a ver, y llegar a primera, mi señor. El sueño. Y sumar minutos todos los fines de semana. Todos los fines de semana, obvio. Hola, soy Cristian, soy arquero de Tigre. Categoría 2002. Cristian, ¿cómo ves esta temporada? Todavía, bueno, si bien el tema del mal tiempo no ayuda, pero entrenando para buscar la mejor forma. Sí, sí, entrenando cada día, esforzándose, superándose cada día, dando lo mejor de uno. ¿Hace cuánto que estás en Tigre? No, hace 1 mes y medio, 2 meses. Bueno,
¿Cómo ha sido tu llegada? ¿Cómo ha sido el compañerismo acá? No, yo estaba en Platense, tuve un problema yo con el técnico y me tuve que cambiar de club. Y me dijo el entrenador de arqueros que venga a probarme y quedé. Y los compañeros, todo tranquilo, por suerte bien, todo bien. Bueno, por ahí un fin de semana sin fútbol, ya van 2 semanas prácticamente y se hace difícil poder arrancar, ¿no? Ajá, bastante. Todo tranquilo, bien. Bueno, ¿a dónde apuntás en este torneo? ¿O a dónde apuntan? Salir campeón, con todo, con el equipo, todo. Te agradezco y bueno, ¿querés mandar saludo para alguien? Para todo Tigre y para mi familia. Hola, soy Leonel Benítez, octava división, arquero. Bueno, contanos un poquito. Charlamos con tus compañeros un par de semanas, que bueno, no hay fútbol por el tema del tiempo. ¿Cómo sigue la preparación? No, y tranquilo, no tuvimos mucho fútbol en la semana. Y fuimos haciendo trabajo con pelota porque no dan los lugares para trabajar. Ahora bien, ¿el profe es exigente? ¿Cómo nos trata? No, exigente, nos trata bien. Tenemos más conversación con el preparador físico, pero siempre que está presente hace lo que tiene que hacer. Ahora bien, si tuvieras que mencionar un arquero en tu puesto, sea de Tigre o de otro equipo. No, y yo soy hincha de Racing, me gusta mucho Saja. Después, ¿qué más? Marchesín. No, y esos dos son los que más me gustan a mí. Bueno, el sueño, me imagino como todo jugador de inferiores, es llegar a primera. Y sí, siempre se va a buscar el objetivo, pero hay que ir peleándola, bueno. ¿A poco? ¿Cuánto influye tu familia en eso? No, y mi papá también era jugador de acá de Tigre. Estaba jugando también con cuarta, quinta, me parece, y saltaron un problema en el corazón. Sí, lo conocen acá, Pablo Ferto, y tuvo problemas. Por eso, así que quiero lograr lo que no pudo. Tomás Páez, arquero de la novena división. Tomás, bueno, me imagino preparándote para jugar estos fines de semana complicados con respecto a la lluvia, pero se trabaja también durante la semana. Y sí, hay que dar máximo esfuerzo, porque bueno, vinimos jugando por la lluvia, pero hay que seguir entrenando y darle para adelante. Bueno, ¿cómo es la preparación día a día? No, bien, cada día creo que es un equipo que va mejorando más y tenemos un buen entrenador arquero que nos exige bien. Hay que hablar bien del entrenador, ¿eh? Sí. Es que después escucha, ve la nota y se complica la cosa. Sí, está escuchando ahí. Bueno, ¿y tienes que hablar un referente en tu puesto? Neuer, porque me gusta cómo juega con los pies. Tiene mucho juego con los pies. ¿Y vos cómo sos en cuanto a tu función? Y no sé, no sabes. ¿Salir? ¿Te gusta ordenar? Sí, más me faltaría un poco más de carácter, pero estoy trabajando, o sea, de ordenar y todo eso. Bueno, imagino que, bueno, esperando poder jugar nuevamente y realizar una buena campaña también, ¿no? Sí, sea lo mejor para el equipo. ¿Quieres mandar un saludo para alguien? Para toda mi familia. También dialogamos con Matías Rodríguez, entrenador de los arqueros de las divisiones juveniles. Bueno, recién hablábamos con respecto al tema de la semana, no hay fútbol el fin de semana, el tema de la lluvia, ya varios partidos que no se pueden jugar. Realmente se hace difícil por ahí el tema de la no competencia. Sí, se complica bastante, más por la continuidad de los chicos, ¿sí? Entonces, empezás el campeonato, jugás un partido, no se juega y tenés como 3 fines de semana sin jugar y es complicado. Es complicado más por el tema de que no terminan de agarrar ritmo nunca. Y más en el puesto del arquero, que te lleva, yo siempre digo, al arquero le lleva 3 partidos mínimo el sentirse seguro en el arco, el agarrar esa seguridad. Entonces, empezar y no jugar después como en un mes y volver a arrancar, y estamos así. ¿Y en qué haces hincapié con respecto a la preparación de los arqueros? Depende de la semana. Nosotros preparamos, depende de la semana, hago hincapié. Por ejemplo, esta semana toca un poquito más lo que es fuerza, ¿sí? Hacer hincapié. La semana que viene un poco más lo que es potencia, la otra semana lo que es más velocidad y después descargamos. Sí. Ahora bien, con respecto a lo que fue la pretemporada, exigente por un lado, teniendo en cuenta la alta competencia que hay durante el año. Sí, exigente, bien, una linda pretemporada, se extendió un poquito más ahora porque estos días de lluvia uno tiene que por ahí acentuar un poquito más en lo físico porque no tenés canchas, porque no podés hacer la parte táctica o técnica. Técnica sí, porque la metes con una parte física, pero no la parte de cancha. Entonces yo digo que esta es una extensión de la pretemporada, pero sí, fue una linda pretemporada. Hablamos recién con los chicos el tema del compañerismo, ¿no? Que realmente bueno, hay buen ánimo, hay buen compañerismo entre ellos, y eso me parece que es importante y por ahí se hace la cosa más fácil para vos también. Sí, eso es importante y es lo que uno apunta. Yo siempre digo que el puesto del arquero es el más ingrato. Entonces tratemos de ponerle buena onda, buen humor, que vengan los chicos a
hay una cosa que es fundamental y que me encantaría que entienda la gente, que uno tiene que venir a disfrutar de lo que juega. Y muchas veces el arquero y muchos jugadores se ponen muchas presiones, ¿sí? El tratar de llegar, a veces la familia, a veces uno mismo. Y en un puesto donde el margen de error es cero, porque no es el 5 que puede perder 2-3 pelotas, el arquero no puede perder ninguna, no se puede equivocar, tenemos que descomprimir y tratar de que los chicos vengan a disfrutar de lo que hacen sin perder la seriedad del trabajo. Ahora bien, me imagino que bueno, más allá de lo estrictamente futbolístico, también hacer hincapié con respecto al tema de la educación y el tema del desempeño durante un partido, ¿no? Sí, es fundamental. Nosotros formamos chicos, entonces no podemos dejar de lado, por más que sea algo deportivo, la parte educativa de los chicos y el correcto comportamiento en un partido. Eso es fundamental y son los valores que uno trata de inculcarle. Y en cuanto a objetivos, más allá de querer lograr un título en este presente año, ¿a dónde se apunta por lo general? Nuestro objetivo principal, más allá de eso, de llegar a un título o no, es la formación de un jugador a primera. O sea, yo festejo más que un arquero, en mi caso, ¿no?, que un arquero llegue a primera, que ganar un título con séptima, octava, con novena, con cuarta, con quien sea. Si bien no vas a festejar igual, nuestro objetivo fundamental para el club es formarle jugadores para la primera. Bueno, esperemos que el próximo fin de semana se pueda jugar, ¿no?, y arrancar de una vez, porque si no estamos complicados, tanto ustedes que los chicos y también nosotros. Sí, no, esperemos que nos ayude el clima y esperemos a ver si podemos empezar de una vez por todas con continuidad y no se suspendan más los partidos. Estuvimos en el Patronato de la Infancia y debido a una nueva suspensión de la fecha del torneo de inferiores, estuvimos dialogando con uno de los técnicos. En este caso compartimos la entrevista que hicimos a Daniel Paglione. Daniel, qué semana complicada. La verdad que estamos tratando de sobrellevarla lo mejor posible. Es una semana atípica para nosotros en esta época, porque el año pasado arrancamos y bueno, casi no paramos ningún partido por lluvia, y ahora ya hace dos fines de semana que no podemos jugar porque, bueno, por las fechas suspendidas. Ahora me decías, una sola fecha en lo que va del mes y bueno, realmente un atraso en cuanto a los partidos y en cuanto también a preparación con respecto a lo que es el rodaje que tienen los chicos. Sí, el tema nos viene bien esto para hacer una mini pretemporada, ¿viste?, y tratar de no perder ritmo. Nosotros habíamos ido a Rafaela, que también estuvo lloviendo, y en Rafaela llovió, jugamos con lluvia, y después de ese momento es como que vos tenés que tomar las cosas como, ya te digo, una mini pretemporada, porque no podés perder el ritmo de entrenamiento y los chicos no pueden perder ese ritmo, porque nosotros, si queremos que los chicos lleguen lo más arriba posible, necesitamos que ellos estén bien, bien fortalecidos en todo sentido, ¿viste? Más sobre todo lo físico. Por ahí quizás la parte positiva con respecto al tema lesionado, que bueno, se pueden recuperar también, ¿no? Sí, la recuperación de... Nosotros teníamos lesionado a Santi Monteagudo, que lo habían operado de la rodilla, que es una de las proyecciones que nosotros tenemos, y bueno, y ahora lo aprovechamos, como decís vos, para recuperarlo. Eso es lo único positivo que sacamos de todo esto. Bueno, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo están ellos anímicamente con respecto a lo que se viene? Que esperemos se pueda jugar el sábado. Bien, la categoría 2000 es una categoría que trajimos algunos chicos de afuera, algunos quedaron, y lo que estamos haciendo le estamos metiendo, como siempre, el inflador para que no se sientan menos que nadie, ni más que ninguno, pero la verdad que es una categoría que me gusta mucho, y como siempre te digo, nosotros hacemos mucho hincapié en que ellos puedan llegar lo más lejos posible, lo mejor posible. No te olvides que puedes seguir toda la información del Club Atlético Tigre ingresando a nuestra página web www.tigreminutocero.com.ar. Información instantánea en nuestra cuenta de Twitter como @tigreminutocero. Hacemos la pausa y venimos con la última parte del programa. Te esperamos todos los miércoles a las 20 horas en el programa de radio de Tigre Minuto Cero. Escuchanos a través de Estación Tigre FM 93.5 o ingresando a su página web en www.estaciontigrefm.com.ar, y también puedes bajarte la aplicación a tu celular. Marmolería Dandán, mármoles y granitos nacionales e importados Maipú y Las Tropas, San Fernando, líneas rotativas 4-746-7856, teléfono fax 4-725-1251. Agencia Piti, sistema online, Loto, Telequino, Kini 6, Lotería, Quiñelas, Telequino, Bransen 2139 frente a Estación Virreyes, teléfono 4-725-0472.
analizando la derrota frente a Unión de Santa Fe y ya pensando en el próximo rival, Sarmiento de Junín, estuvimos en la Quinta Corigliano dialogando con Pedro Troglio. Pedro, más allá de la derrota, digo, ¿qué análisis puedes hacer de lo que te dejó el partido con Unión? No, a ver, cuando uno no gana, lógicamente que es difícil de explicarlo, pero yo en este momento estoy priorizando que los jugadores vayan rescatando una idea. Entonces, en esa idea nos plantamos en una cancha difícil contra un rival duro que nos hizo un gol a los 9 minutos del primer tiempo, la única llegada que tuvieron, y así todo, a partir de ahí, el equipo respondió bien, no te patearon más al arco hasta el segundo tiempo, una pelota parada de Malcorra, que creo que la agarra Riaño y saca Javi García. Lo que sí a lo mejor fallamos en lo que generalmente nosotros o este equipo es bueno, que es en los mano a mano, en la capacidad técnica de sacarse un jugador de encima. En eso a lo mejor hemos fallado y por eso no hemos tenido muchas más situaciones en un partido con un equipo que nos esperaba con mucha gente atrás. Pero después, en lo que uno quería, en la presión, en que nos llegue un poco al arco, en ser un equipo poco vulnerable, me fui satisfecho. Después lo otro son momentos, hay días que te levantás más inspirado que otras veces. Hay veces que las jugadas de gol llevan el andar de un partido y bueno, y en este partido costó poder vulnerar a un equipo que defendió y cuando llegamos no concretamos, entonces eso también se pagó. Ya pensando en lo que se viene el lunes, Sarmiento de Junín, un rival que necesita puntos, pero lógicamente Tigre va a hacer valer su localidad. Sí, es un equipo que está levantando, que viene de empatarle a River en el Monumental, de ganarle a Colón. Y que tampoco quiere decir que eso implique que venga acá el lunes y juegue el gran partido, capaz que viene y juega un muy mal partido, porque no siempre mantenés la misma continuidad en el juego, ni la continuidad en situaciones que se dan dentro del juego. Pero nosotros tenemos todavía por delante 3 partidos de local y 2 de visitante, y yo creo que necesitamos sí o sí llegar a los 20 puntos. Entonces, para llegar a los 20 puntos te tenés que hacer muy fuerte de local. En el medio está Lanús, que aparece como el más complicado de todos, pero en algún punto nosotros tenemos que sumar en los 3 de local mucho y después tratar de ganar alguno de los 2 de afuera para pasar esa línea que quiero pasar. He sabido que los equipos de Caruso trabajan mucho en la recuperación, el tema de la pelota parada. ¿Es un dato a tener en cuenta por parte tuya? Sí, igual la pelota parada de hoy de Sarmiento es distinta a la pelota parada de otras épocas de Caruso, porque depende de la altura de sus jugadores. Y en este equipo a lo mejor no es que maneja tanta altura, entonces maneja más segundas pelotas. A veces la pelota parada va de la mano de 5 tipos altos, de 6 tipos altos, no es tan simple manejarla cuando no tienes un equipo alto. Y hoy también intenta, distinto a otras épocas, intenta un poco más de juego asociado a comparación de lo que hacían otros clubes, porque los jugadores que tiene hoy implican un poco más de juego de pelota. Entonces, es un equipo que intenta y que necesita puntos. Es decir, no es que viene aquí y dice, va, con el empate estoy tranquilo. No, no estás tranquilo, porque si empatás y gana Argentino Junior, te creo que te pasa o te alcanza, no sé cómo es la historia. Entonces, se vuelven a jugar finales y creo que necesitan los puntos. Y en ese necesitar, podemos lógicamente también encontrar los espacios que queremos. Japo Rodríguez ya cumplió la suspensión, lo tenés a disposición. ¿Tenés pensado algún cambio más con respecto a lo que viene? No, bueno, tengo en este momento, empiezo a tener a todo el plantel, y cuando tenés todo el plantel, en el análisis no tanto de los 11, sino también de los que van al banco, empezás a ver que vas a tener que empezar a dejar gente importante afuera. Y es bueno para el técnico y es difícil también, ¿no? Porque hay que tomar decisiones sobre jugadores que son muy importantes y que podrían servir de cualquier manera. Pero bueno, esto implica también lo que dije cuando vine, que tengo un muy buen plantel y bueno, trataré de equivocarme lo menos posible en cada decisión y lastimar lo menos posible. ¿Los lesionados ya estaban mejor? Sí, ya, bueno, hoy Tabel y Correa trabajaron a la par, así que arrancan la semana con la posibilidad de volver, sumado a lo del Japo. Y bueno, ahora hay que decidir, sí, hay que decidir. Pero bueno, con tranquilidad, decidiremos lo mejor sin dañar a nadie. Debido a las intensas lluvias, el lunes por la noche se suspendió la primera fecha del torneo 2016 del fútbol senior entre Tigre y Almagro, partido que será reprogramado. El plantel de Tigre Senior jugará el torneo senior oficial 2016 en la Superliga, que está compuesta en la zona por River, Boca, San Lorenzo, Racing, Independiente, Huracán, Ferro, Almagro y All Boys. El equipo está conformado en su mayoría por exjugadores que pasaron por el club y algunos invitados que participaron en diferentes equipos de primera división. Recordamos que Tigre Senior realizó una buena pretemporada, saliendo campeón en el torneo de verano 2016 de Zona Norte. Los partidos de local los jugarán el Ranch Sport Club de Fútbol en el Patronato de la Infancia de la Ruta 27 y Salta de Benavides. La nómina es la siguiente: Alejandro Baigorria, Maximiliano Blanco, Gustavo Britos, Carlos Carabajal, Luis Castillo,
Daniel Correa, Diego de la Rosa, Mauricio Di Benedetto, Pablo Dundo, Leonardo Esteves, Sergio George, Marcelo Gianico, Sergio Guajardo, Luciano Cricorián, Adrián Longo, Ezequiel Maggiolo, Sergio Metini, Julio Monsalvo, Alejandro Olfira, Alejandro Otamendi, Luis Paraná, Gustavo Pereira, Andrés Perolini y Ricardo Pereira. Con respecto a información general, tenemos que decir que la reserva el día domingo perdió ante Unión de Santa Fe por 2-0. También queda pendiente el partido frente a Racing con horario y día a disputarse. También tenemos que mencionar con respecto a lo que se viene, que será el partido del día lunes 7 de la tarde, cuando el equipo de Pedro Troglio reciba en Victoria en el Estadio José de la Giovanna a Sarmiento de Junín, dirigido actualmente por un conocido de los hinchas matadores, me refiero a Ricardo Caruso Lombardi. Por otra parte, el técnico prevé algunos cambios. En principio podría ingresar Jorge del Japo Rodríguez en lugar de Alexis Castro, quien ya cumplió las dos fechas de suspensión sufrida después del partido frente a Racing Club en Avellaneda. Señores, solamente agradecer como siempre a todos ustedes que hacen posible la emisión de este programa, a todos los auspiciantes y a todos los que nos acompañan aquí por Somos Zona Norte. Un abrazo grande para todos, los espero la próxima semana con toda la información del Club Atlético Tigre. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche